Señores, gracias por estar a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a todos los que están a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a la gente que está a través de nuestro canal de YouTube. Una servidora, Edith Febles, comenzando la jornada correspondiente este día de la cosa como es. Agradezco siempre a la gente que participa en el chat, que dice si le gusta, que hace sus comentarios y que además se le dan seguir. Cuando usted le da seguir en el canal, lo que está haciendo es situarle y así la plataforma lo recomienda para otras personas. Hoy es un día en el que vamos a hablar de un tema que a muchos dominicanos y dominicanas nos ha tocado alguna vez. Si vamos a Samaná, vamos por una carretera que digamos que no es una de las mejores infraestructuras como carretera de este país, sin embargo es probablemente la que nos costará más dinero a todos los dominicanos y dominicanas. Esto así después de un contrato que el ahora candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, dijo alguna vez que se iba a revisar, era ministro de Obras Públicas, pero el contrato ha seguido vigente, el Estado Dominicano no lo ha hecho y esto supone cada año pérdidas millonarias para este pueblo que paga por unos carros que no pasan por una carretera que hace tiempo se pagó. Digamos que suena como un trabalenguas, pero esa es la realidad. Bueno, tenemos un invitado para hablar de este tema, que ya les adelanto, y además quisiera comentarles de manera breve, porque en estos días que hemos tenido situaciones de abuso, de agresiones sexuales, bueno, pues ayer el Ministerio de Educación daba a conocer la suspensión de un maestro que pertenece a uno de los distritos escolares de Moca. Incluso puedo decir que tengo la identidad de ese maestro, el video que se hizo famoso, ha salido en varios medios de comunicación, donde este maestro a una menor de edad le muestra su pene. Algunos hablan de que es a un menor, otros que es a una menor, tengo entendido más lo primero. No obstante, ya las autoridades en el Ministerio de Educación tomaron la decisión de suspenderle. Lo que me pregunto es si hay un proceso judicial abierto, si el Ministerio Público procederá con un proceso, porque la información que nos llega desde esa comunidad es que al parecer hubo un acuerdo para retirar la querella. Entonces, eso sí que sería grave, el acuerdo al que se habría arribado. Incluso hay medios de comunicación de la localidad que han difundido que parientes cercanos a la persona afectada, a la víctima, habrían llegado a un acuerdo con este maestro. No es la primera vez que esto ocurre. Yo recuerdo el caso de un profesor, en este caso universitario, una universidad que una noche fue tendencia, porque es un profesor universitario, una de las estudiantes le mandó fotografía de él desnudo. Esas fotografías fueron ampliamente conocidas. En este caso es con el agravante que no tiene salvedad, que es a una persona menor de edad, que este profesor le manda sus imágenes y esos videos se han vuelto virales en las redes sociales. Bueno, en un momento vamos a estar compartiendo el tema de la carretera de Samaná y le voy a pedir a la gente que nos cuente su experiencia, si ha pasado por la carretera, qué les parece el costo, qué opinión tienen de la carretera de Samaná. Nos pueden comunicar a través del chat en vivo que estamos teniendo a esta hora de la mañana. Pero hay un tema que me parece que es necesario edificar. En estos días hemos visto la gran presión y ese mundo de intención que se vio sobre todo en el momento de más apogeo en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Irán, que obviamente en medio de esa crisis llegó a derribar un avión comercial costando la vida a más de 175 personas, que ha reconocido que fue un error, pero eso estuvo dentro de todo ese nerviosismo que prevaleció por estos días, donde parecía que ambos países iban a una confrontación bélica. Queremos preguntarnos, esa es la pregunta, cómo surge esto, por qué, y conocemos quizás poco de esa historia. Yo creo que vale la pena compartir este documento de la BBC, donde reseña mucho de la historia de cómo fue que surgió ese antagonismo entre Irán y los Estados Unidos. ¿Por qué pasaron de amigos a enemigos? La muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque de Estados Unidos en Irak ha elevado al máximo la tensión en Medio Oriente. Soleimani era comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y era considerado como la segunda persona más poderosa en Irán después del ayatolá Ali Khamenei. El líder supremo de Irán prometió una venganza severa y muchos temen una dramática escalada en la relación tensa y volátil entre los dos países. Desde hace décadas, Irán y Estados Unidos se han lanzado todo tipo de amenazas y acusaciones. Stupid. The US withdrawal.
sanctions. Pero antes de esa dura confrontación, hubo un tiempo en que los dos países fueron incluso amigos. ¿Pero qué pasó entonces? En este video te vamos a contar algunos momentos clave que marcaron la relación entre estos países. Conspiración golpista. Puede decirse que todo empezó a complicarse en la década de los 50. El primer ministro de Irán en aquel momento, Mohammad Mossadegh, nacionalizó el petróleo iraní. Y eso no gustó al Reino Unido, que hasta entonces había controlado la producción petrolera del país. Con la ayuda de la CIA, los británicos derrocaron al primer ministro elegido democráticamente en Irán. En su lugar llegó el Shah Reza Pahlavi, un monarca autoritario que acallaba a sus críticos con la ayuda de la temida policía secreta iraní, la SABAK. El Shah contaba con el apoyo de Estados Unidos, lo que despertó entre la población el sentimiento antiestadounidense. Ese desprecio hacia Estados Unidos lo representaba especialmente una figura cada vez más crítica con el régimen del Shah, el líder islámico ayatolá Jomeini. Por su oposición a Reza Pahlavi, Jomeini tuvo que exiliarse en 1964. La Revolución Islámica. Los altos niveles de corrupción y el autoritarismo de la monarquía provocaron grandes manifestaciones que pedían la salida del Shah. En enero de 1979, el monarca tuvo que abandonar Irán y apenas dos semanas después de su salida, Jomeini regresó de su exilio en Francia. Tras la declaración de la República Islámica de Irán, Jomeini se convirtió en líder supremo del país. En el nuevo Irán había un fuerte sentimiento antiestadounidense, exacerbado por el hecho de que el Shah se fue a Estados Unidos. Para los iraníes, el vínculo entre el régimen autoritario del Shah y Washington estaba claro y la antipatía hacia Estados Unidos iba solamente en aumento. La toma de la embajada estadounidense. En este clima de antagonismo llegó la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Un grupo de jóvenes, partidarios de Jomeini, inició en noviembre de 1979 el secuestro del personal que se encontraba en la sede diplomática estadounidense. Duró 444 días. Y aunque fue perpetrado por estudiantes, el gobierno iraní lo avaló. Washington rompió entonces las relaciones diplomáticas con Irán, que siguen congeladas desde entonces. La guerra entre Irak e Irán. En 1980, Irak invadió Irán, desencadenando una guerra sangrienta. Estados Unidos apoyó en ese momento al régimen iraquí de Saddam Hussein. El ejército iraní atacó objetivos estadounidenses en el terreno y se calcula que en ese conflicto murieron alrededor de 1 millón de personas. Después de 8 largos años, Jomeini aceptó un alto al fuego. La fundación de Hezbollah. Teherán declaró a Estados Unidos, junto con Israel, como uno de sus principales enemigos. Para extender su poder e influencia más allá de sus fronteras, los iraníes ayudaron a fundar Hezbollah, una poderosa organización política y militar con base en el Líbano, formada en su mayoría por chiitas, que son la mayoría musulmana iraní. Israel, fiel aliado de Estados Unidos, considera a Hezbollah una organización terrorista y antisemita. El derribo de un avión de pasajeros. En 1988, un buque de guerra estadounidense derribó un avión de la compañía Iran Air. Murieron 290 personas. Estados Unidos nunca se ha disculpado, por lo que aseguró que fue un error. El eje del mal. Durante la presidencia de George W. Bush, la relación entre ambos países se recrudeció aún más. Bush incluyó a Irán en lo que él llamó el eje del mal, que incluía también a Irak y a Corea del Norte. Estados Unidos empezó a ver con preocupación el programa nuclear iraní, asegurando que suponía una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente. La comunidad internacional aplicó fuertes sanciones a las exportaciones del petróleo iraní y su economía entró en crisis. El acuerdo nuclear. Irán siempre ha dicho que su programa nuclear perseguía únicamente fines pacíficos, pero para aliviar la presión de las sanciones, en 2015 firmó un acuerdo que limitaba su producción de uranio. Entre los firmantes estaba Estados Unidos, pero la llegada de Trump a la Casa Blanca dio un nuevo giro a la relación entre ambos países. Y en 2018, Estados Unidos se retiró del tratado e impuso nuevas sanciones. Desde ese momento, las tensiones han ido escalando. Washington ha llegado a calificar a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista y ha dicho que el cada vez más influyente papel de Teherán en Medio Oriente es una amenaza para la paz mundial.
Por otro lado, desde hace años, la ONU y varios organismos internacionales denuncian graves violaciones a los derechos humanos en Irán, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas a los opositores, discriminación a las mujeres, a las minorías y también la falta de libertad de expresión. La guerra en Siria también ha enfrentado a ambos países. Irán ha luchado del lado de Rusia apoyando al presidente Bashar al-Assad, mientras Estados Unidos buscaba la salida del presidente sirio. Y así llegamos al presente. Con la muerte del general Soleimani, los dos países parecen estar más cerca que nunca de una confrontación directa. Edith Febles, La Cosa Como Es.